La pichanguita es el mejor show del huehue. Así como el matador Marlete, el la pichanguita tener es el mejor show del huehue. Sí, Marlete, buenos días, buenas tardes. Oye, yo con el ano. Ya sabía dónde tienes que mandarme la plata, yo con el ano. Oye. Y ya antes... callaron ya a 40 y 15, que te pegáis con la AFP, yo brodélano, y con el Penta también, ya. Ya. Pasáselo al Guille, que el Guille no asesora. Oye, antes de comenzar. ¿Cómo estáis con un negocio así, Barlete, que reportáis pérdidas en todos los fondos, pero tenéis utilidades de más de 1,000,000,000 de pesos al día, Barlete? ¿Cómo estáis con un negocio así? Oye, y ya empezó, a todo esto ya empezó la campaña, pero sucia. No, pero es que el presidente lo dijo fuerte y claro. Con esto las AFP se acabaron. Y ahí le dijo. Ya. Vamos, Barlete, a lo que teníamos para el primer tiempo, pero no era. Nos alargamos mucho con jefe, con la pastilla así que me llega a volar por ahí arriba como Rocky Man. Vamos, Barlete, con el fin de ciclo del año 2022 de Colo Colito campeón. ¿Qué nos dejó? Primero, oye, tengo que decir que vamos a tener unos reels, unos shorts del miércoles en la Pichanguita Eterna. Vamos ahí desde el estadio, vamos a tener unos pequeños shows. Que no me digas, que vas a ir a ver al ingeniero, coño. No, voy a ir a ver al muñeco. Ah, bueno, también al muñeco que lo tenemos de invitado a salir este fin de semana, va a aparecer por ahí en las vísperas de ese partido grande importante. No, capaz que lo subimos para el miércoles. Viste que ahí somos contingentes. Y voy a ir con un invitado especial. No, no, ese que siempre está transformado, Malina, Barilete. Ese es el verdadero poder fáctico de la Pichanguita Eterna. No, me voy a decir nada, capaz que después me medita y te pones vos mismo, solo vos mismo de show, ¿no? Jefe Pismo, ¿no? Nuestro chupete de los tenores va a estar conmigo. Pero este de verdad, este no te pone mute, este te pega una patada en la nariz y te saca del set al tiro nomás. Nah. Después te. Hace la voz que yo no puedo. Hace la. Esa, bailemos. Ya, mucho chiste interno, mucha talla, pero vamos a estar ahí haciendo. Vamos, Barlete. Oye, ¿qué nos dejó el ciclo de Colo Colo? ¿Sabéis qué, Barlete? Colo Colo creció, siendo objetivo. Colo Colo, el Colo Colo que terminó el año pasado y que desgraciadamente no pudo consolidar el título por culpa de irresponsabilidad y también por culpa de una múltiple interpretación de las reglas en temas de COVID, pero lo sustantivo es que Colo Colo termina el año pasado de una forma. Colo Colo se refuerza este año muy bien, a mi juicio, y da un salto de calidad. Colo Colo por momentos es competitivo a nivel internacional, competitivo, y a ver la pastilla mental, pero nos faltó. Y tiene la base suficiente, si tenemos la cabeza y la dirigencia y todos los estamentos alineados, tiene la base suficiente para el siguiente paso. Mira, yo creo que aquí hay nosotros lo dijimos en el primer tiempo, hay varios actores que hay que destacar. Primero, que se dejaron de pelear o de pelear por los medios, los grandes bandos que existían en Colo-Colo, dejaron de querer tener el poder por quererlo. Y por lo menos fueron capaces de Moza públicamente de un paso al costado para que fuera el Club Social y Deportivo quien asumiera el liderazgo del año pasado. Pero además yo creo que la gracia estuvo en la elección del gerente técnico, que ya también lo conversamos. Creo que un tipo que aún a criterio, un tipo que tiene buena llegada con el plantel, que sabe dialogar con la junta directiva, y que además tiene muy buen ojo futbolístico, y algo que yo no había reparado que tú me dijiste en el primer tiempo, es un tipo que donde vamos no es reconocido. Pasaría, por ejemplo, algo muy parecido si viniera el guatón paraguayo a Chile, ¿te acuerdas? El arquero paraguayo. Sí, a ver. Exactamente. Te guste, te disguste, es un tipo que tú respetas. Es un hombre de fútbol, es un hombre que ganó cosas con su selección, con su equipo. Exactamente pasa lo mismo con el Loro Morón. Yo estoy seguro que el Loro Morón para Brasil. Es un bienvenido.
Y le pregunto, ¿quiénes son estos viejitos? Son mis jefes, amigos. Ah, bienvenido también. Pero Daniel, vos ser bienvenido, ¿cachai? Paraguay, Argentina, ni hablar. Entonces, yo creo que Colo Colo está en un buen pie. No es suficiente, pero está en un buen pie y se entiende en todos los estamentos, por lo menos hacia afuera, de que es momento de dar el siguiente paso. Otra cosita más, otro detalle. Desde que esto fue del otro gerente técnico, si también se nos olvida que nosotros le pegamos muy duro a Espina, pero la llegada de Don Gus fue con él. Por medio de Espina. ¿Ya? Lo mismo que el pibe Solari. Él nos trajo Espina. César Fuente, él nos trajo Espina. Entonces, no olvidemos ahí que Espina también tiene, quizás tuvo la mala cueva. El gran lunar barrilete de Espina fue ese partido con Antofagasta en el Monumental. Sí. Y el regreso de Brasil y todo el quilombo que se atrasó todo eso intencionalmente y que a la gente de Antofagasta no le dejaron bajar el bus y hubo amenazas al chofer de la micro. Sí, pero ahí. Hay un mérito. ¿Por qué? Trajo a Don Gus. Sí. Don Gus tuvo la oportunidad de traer jugadores, pero sabéis que más allá de la gracia que tiene Don Gus en elegir jugadores que para él van a ser funcionales, que es una cuestión que es como de perogrullo, pero no todos los técnicos la tienen. A mí me gusta y por eso me gustaba más que, y lo voy a decir, bueno, cara de raja. A mí me gustaba más que Berizzo para la selección, Don Gus. ¿Sabéis por qué? Porque recupera jugadores. Te pongo tres ejemplos. ¿Ya? De Colo Colito. Sí. Recuperó a Suazo, ni hablar. Sí. Otro jugador. En 2 años es otro jugador. Todo el mundo lo ha dicho, pero nosotros lo dijimos. Nosotros lo dijimos un año y medio antes para atrás. O por lo menos un año. Que ya era otro jugador, porque ahora todos están subiendo la carreta, y me acuerdo que el Cawin de Cerro nos criticó públicamente que cómo podíamos hablar de Suazo para la selección. Ahí está. Quizás, ya, algo hoy día, por una cuestión de regularidad física, quizás es titular por sobre Mena. Por una cuestión de la regularidad física, Mena es mejor en la faceta ofensiva, pero Mena ya está empezando a tener problemas musculares hace un tiempo. No, y lo otro que por edad. Pero es otro jugador y ese lo recuperó. Completamente. Don Gustavo Mena. Costa, acuérdate, ¿te acordáis quién era Costa antes de que llegara Don Gus? Un fantasma, Valerio. ¿Te acuerdas cómo le pegaban palos, weón? Pero es que era muy malo, irregular y malo, sí. Y ahora, no solo la cuestión de confianza, que todos son reiterativos, que sí, le ayudó con la confianza, pero eso tú también, tú refuerzas la confianza con herramientas prácticas del día a día. Por ejemplo, si tú necesitas mejor confianza en la pega, tu compañero te enseña mejor un poquito el Excel o el Audio, ¿cachai? O hacer un PowerPoint más bacán. Entonces, con eso tu rendimiento sufre y tú creerte el cuento vos mismo se genera una cuestión que es así. Y lo que eso totalmente también te ha gustado, Inter. Sí, completamente de acuerdo. Tercero, otro, Maxi Falcón. Sí. Yo pensé que me iba a decir Solari la pregunta. No, también. No, porque para mí se ve más en estos tres jugadores que en el pibe. Yeah. Claro, o sea, Solari también, Gustavo Quintero, por así decirlo, enseñó a jugar. Pero estos tres que se han mantenido en el plantel, acuérdate cómo era desordenado Maxi Falcón. Sí. Todavía se le arranca la cadena y todo lo que tú queráis, pero hay que ver también cómo él ha sido capaz de ponerlo en una posición, ponerlo en un contexto, explicarle con quién tiene que ir a marcar, con quién tiene que ir al choque, con quién no. O sea, eso también es un logro de él. Y te recupera jugadores. Y en esta selección que nosotros tenemos, eso es lo que necesitamos. Yo me imagino, y por eso me gusta tanto, y ya me estoy adelantando y me desordené, pero al tiro digo,
¿por qué me gustaría que volviera Cadito con Don Gus? Sí. Solo eso. Porque después lo vamos a ver. Me parece que eso, que otro aspecto que tiene que ver con, como dije, dirigencial, desde la gerencia técnica, el técnico, pero también el esfuerzo que hizo la gerencia técnica por darle ese plus a Colo Colo este año. Sí, yo creo, Valerete, que Colo Colo efectivamente creció. Tuvimos una cuestión que se tiene que dar en el fútbol, y el que ignora esto no sabe de fútbol. Tuvimos mala fortuna, porque desgraciadamente hubo un momento en los cuales te enfrentaste a rivales muy grandes del continente y no se te dio. Si bien hubo errores propios de Colo Colo, especialmente en ese partido de vuelta de la Copa Sudamericana con el Inter allá, pero yo creo que con un poquito mejor fortuna, Colo Colo podría haber pasado a segunda fase. Porque quizás si no tuviera necesariamente dos de los mejores equipos del continente en ese momento, Colo Colo podría haber competido a tal punto de meterse segundo en un grupo, en una fase de grupo de Copa Libertadores, que es lo que yo espero suceda. Pero yo creo que Colo Colo está en un buen pie para crecer, para dar el siguiente paso. Don Gus insistió en algunos refuerzos, porque comparemos el plantel que tenía Colo Colo en 2021. ¿Para qué con Lucero, por ejemplo? O Morales con Lucero. Eso, esa es la comparación que te quería hacer. Hay un Atlántico, un Pacífico y un Antártico de diferencia. Y no, pero es que Morales hace goles. Sí, loco, y Morales tiene potencial. Sí, loco. Y todos estamos de acuerdo en eso, pero Colo Colo para competir necesita un jugador consolidado con la cabeza ahí. Con lo que tenía Parragué, el mental y emocionalmente, pero con las condiciones de un jugador como Luciano. Sí. O sea, hay plenamente loco. Pavés, por ejemplo. También. ¿Cómo creció ese mediocampo de Colo Colo con él? Con Pavés. En algún momento pensamos, y aquí vuelvo a la idea de recuperar jugadores, vuelvo a esa idea. En algún momento, cuando se lesiona Fuente, nosotros dijimos, uy, ojo, porque Fuente venía jugando un kilo y medio, jugador silencioso, callado, pero que sabe muy bien cómo jugar el puesto, y nosotros veíamos que el bicho Pizarro no estaba. Se demoró tres partidos. Ese partido de pretemporada con Boca, digo, ¡oh, mamita! Sí. Se demoró tres partidos Don Gus y bicho Pizarro de nuevo. Entonces, ahí también hay un ojo dirigencial en traer estos jugadores que Don Gus les pide para ganar el club. Nos faltó. Y aquí quiero darte un dato para que hagamos un pequeño paralelo. No quiero comparar. Colo Colo es el equipo hasta ahora con menos goles convertidos. En contra. Con menos goles en contra. Tiene 16. Si este fin de semana no le hacen ningún gol, el pata en récord que tiene la Católica del 87, que también son 16 goles. ¿Ya? Eso te demuestra que uno de los aspectos más fundamentales, o desde donde se construía Colo Colo, era la defensa. Con un buen arquero y todo. Pero sabéis que yo me puse a ver los partidos del Colo Colo. Y aquí más que un dato, es una interpretación de los hechos. Puta, a Colo Colo le llegan igual caleta en el campeonato chileno. Sí. Igual le llegan. Entonces, es el equipo que menos goles le han convertido, pero es porque también los jugadores que juegan adelante son súper malos, pues, weón. Entonces, súper malos. Y se comprobó a la inversa en el torneo internacional. 3 partidos, 12 goles. Te llegaron 12 veces, te llegaron 10 veces, te hicieron 12 goles. Así se juega a nivel internacional. Y en cambio acá en Chile te pueden llegar 5 o 6 veces y te hacen un gol. Una cuestión, Marilete, consiguiendo y continuando en esa línea que tú planteas, yo me acuerdo la velocidad de las transiciones en ataque de los goles que recibió Colo Colo en Copa Libertadores versus esa transición pausada que se da en el fútbol chileno, que es muy horizontal,
y regularmente tienes uno o dos que son más profundos, pero mientras que de tres cuartos o de campo propio hacia arriba, contra los tres equipos grandes que Colo Colo va a enfrentar, las triangulaciones son casi directas, o si no, claro, y son al pase, al pie, y cuando te dan un pase, siempre te lo dan 3-4 metros adelante para que el jugador corra. Y cuando ese jugador va llegando al balón, ella tomó la decisión de que si le va a pegar al arco o va a dar el centro. Es ese nivel de velocidad y de precisión con la técnica en velocidad que a Colo Colo le cuesta. Y que hay que trabajar, y está bien, hay que mirar esos partidos, hay que reconocer que el retroceso de los volantes y de los centrales es un tema a trabajar. Y está bien. Mira, hay dos detalles futbolísticos. Uno, que tiene que ver con lo netamente futbolístico. Yo creo que ahí aportó mucho en la transición defensiva Pavés. Aportó mucho. Yo creo que gran parte de la solidez defensiva no es por parte de la línea de cuatro de defensa, yo creo que es por el medio campo que Colo Colo tenía. Ese medio campo sustentaba toda la línea defensiva y además tenía esa capacidad de transitar de manera rápida, tanto en ofensiva como en defensiva. Creo que ahí hay un desafío importante para ver cuál es el reemplazo de Colo Gil. ¿Cuál es el reemplazo Yo ya te lo tengo ya. Yo sé cuál me tení, pero ese jugador te puede servir en la faceta ofensiva, pero en la faceta defensiva no sé. Yo tenía un set. Ya, pero espérate. Y lo segundo, que tiene que ver con lo que yo te decía anteriormente, yo creo que no tiene que ver tanto con un tema de técnica en velocidad, no tiene que ver con la fortaleza física o la explosión que pueden tener algunos jugadores de ligas más competitivas, sino que yo creo que tiene que ver con la intensidad misma de estar jugando un partido, de estar jugando todas las semanas partidos con equipos que te van a exigir hasta el final. Colo Colo duraba hasta el minuto 75, porque acá en el campeonato chileno ellos están acostumbrados a jugar 75 minutos, están acostumbrados a jugar hasta el minuto 75 y ahí se cierra el partido. En el nivel internacional no. Y a Colo Colo le pasó en el primer partido con River acá. Partido apretado, justo, y River llegó, ¿cachai? Te pilló medio dormido. Dos con Borlosi. De hecho, Barlete, un ejemplo para lo que tú me dices, Arturo Vidal no es el jugador 15 en Flamengo. Eres Pulgar, que sería titularísimo, Barlete, en la Católica o en la U. No está dentro de los 23 jugadores de Flamengo. No está. Es una reserva dentro del equipo que juega el Brasileirao o que juega los estaduales. ¿Cachai? Y es el nivel de competencia que sostienen semana a semana y día a día, porque en las mismas prácticas, los grandes equipos del continente, River, Boca, Vélez, Racing y la Recachada, los 27 brasileños que juegan Copa Libertadores, tienen una competencia interna, especialmente los brazucas, que están, hay algunos brazucas que están tratando de subirse al avión a última hora para ir a Qatar, tienen una competencia interna muy brava dentro de las mismas prácticas. Entonces es así, y Colo Colo tiene que lidiar con eso y de alguna forma tiene que remediarlo o plantearse diferente, plantearse como se nos dio, por ejemplo, hasta el gol de Lucero, el primer tiempo contra el Inter. Hiciste la primera pepa y ahí pum, plan New Blanche. ¿Sí? Dos líneas de 4, un 10 y un 9, bien replegado, que no se te metan, ¿cachai? Cerrarte por todas partes, tienes la pelota, un balonazo en triángulo, ¿cachai? Y ver qué será. Y que uno o dos lleguen, buscar una alternativa. Exacto. Oye, hablando Exacto. de alternativas, ¿cuáles son las alternativas que le tenía Colo Colito para el próximo año? Vale. Yo creo que Colo Colo sí o sí va a ir por otro arquero. Yo lo he dicho en todos los tonos que desgraciadamente Carabalí no es una competencia para... Es un buen jugador, sin lugar a dudas. Es un buen arquero, sin lugar a dudas. Pero no es una competencia interna para Brian Cortés. Y Brian Cortés, para seguir creciendo, necesita una competencia interna. Porque por momentos lo vimos achanchado y tuvo participación negativa en algunos goles en Copa Libertadores. Entonces, yo creo que Colo Colo va a ir por el arquero de Everton, que era... El Tuto de Paul. Sí. Es un arquero chileno, es un arquero joven,
es un arquero consolidado de equipo grande y que sin lugar a dudas le puede pelear la número uno ahora en el Cortés y producir una competencia interna saludable, que es lo que tiene hoy día el Betis. Oye, ¿y no te gusta, el Zanahoria Pérez? Sí, pero en Macul ya sondearon las condiciones del club de pole en Everton. Ay. Yo leí por ahí, ya lo sondearon, ya cuánto gana, cuánto cuesta sacarlo, y el hecho de que ya haya sido arquero de equipo grande y lo hizo bien en un momento muy difícil de la U, es una cuestión que le gusta. Es un buen jugador en general, en el arco ataja, juega con los pies, tiene liderazgo, entonces creo que va a ir por ahí. ¿A quién me traes tú en la línea defensiva? Porque ahí a lo mejor va a necesitar dos, va a necesitar un central más y un lateral izquierdo. Hay un central barrilete que es chileno-argentino. No es muy conocido, pero él es un lateral derecho, pero en muchas ocasiones la oficia también de defensa central por derecho, muy parecido en su juego, la peluca, pero un poquito mejor para la pelota. Y se llama Matías Catalán. Juega en este momento, por ahí lo tenía. ¿Dónde está? ¿Talleres puede ser? No es Talleres. Vino por ahí, se me... Las pastillas. Club Atlético Talleres de Córdoba es jugador de Talleres. ¿Viste? Pero es un jugador chileno, tiene pasaporte chileno y es una alternativa que produce, ya sea tener un defensa central para acompañar a Amor o acompañar al Peluca en el caso de uno de estos dos no esté, o te da una alternativa para tener un lateral derecho más defensivo y tener a un tortapaso, como comillas, lateral izquierdo con un poquito más de llegada. ¿Cachai? Es que sé lo que pasa, ahí yo creo que Colo Colo, no sé qué estará pensando Don Gus, no sé cómo querrá jugar Don Gus, pero si hace ese movimiento pierde profundidad por la derecha, porque el otro lateral derecho es Jason Red. También es parecido. Y por el lado izquierdo pierde profundidad el cuarto paso, pero ahí habría que ver. Ya, ¿a quién me tenéis más arriba? ¿Cuáles son tus alternativas? Yo ahí daría que se va el... Yo no creo, número uno, no creo que se vaya todavía a Suazo. ¿Ya? Yo lo que creo es que él, de alguna forma, la dirigencia Colo Colo ha dejado ver que algo va a hacer para retenerlo por lo menos la primera parte del año. Porque también a él le conviene quedarse para pillar el mercado de fichaje del verano. Puede ser. Lo que yo sé, Barrilete, es que él no quiere irse y quiere dejar plata en Colo Colo. Por lo menos $500,000, por lo menos un palo. Pero al mismo tiempo él entiende que ya llegó a un pic de rendimiento para jugador chileno y quiere buscar oportunidades, específicamente en una liga de segundo o en un equipo de segundo nivel para luego ir creciendo, ya sea en España o en Turquía. Y las alternativas que podrían llegar, Barlete, que de hecho van a llegar con total seguridad para volver a Colo Colo, son jugadores como William Alarcón. Exactamente. A mí me encanta ser hombre, oh, es muy bueno con la pelota, es bravo, tiene buena salida. Seleccionado chileno. Sí. Para alternar con Pavé y Fuente. Bueno. Perfectamente y... ahí. Vicente, el bicho Pizarro. No, pero aquí el bicho Pizarro está mostrado, porque este ya está formado. Ya. Sí, pero si lo que pasa es que tenés que pensar que Colo Colo va a estar compitiendo o va a querer competir en dos frentes, entonces va a necesitar el bicho Pizarro puede ser titular perfectamente y lo ha demostrado acá en el campeonato nacional. Sí. Así que creo que por ahí va. Yo creo que Colo Colo Barrilete tiene que tener un plan en el caso que se vaya a Suazo. Y hay dos jugadores, ojo, aquí lo vamos, mira, no lo ha dicho nadie, pero aquí lo tenemos en la pichenguita eterna, Barrilete, jugador de Colo Colo que recientemente cumplió 18 años, estuvo a préstamo en Coquimbo y tuvo muchos partidos, si no me equivoco jugó casi todo el campeonato, Felipe Yáñez, lateral izquierdo de propiedad de Colo Colo que estuvo a préstamo en Coquimbo y jugó 22 partidos en este campeonato
es un buen lateral, es un buen proyecto, pero está más o menos al nivel de los izquierdas. Y puede jugar en primera división, pero su proceso de formación todavía no está al nivel, por ejemplo, de lo de Pizarro. Pero ya está jugando en primera, es muy parecido a Oroz. ¿En qué sentido? Ya ha alternado en primera división y lo ha hecho bien, pero en un equipo de región. Otra cosa muy distinta es pararte en un Monumental, correr por la banda y que lo... ¡Ay, cabrón! ¿Por qué? ¿Cachai? Y tener a miles de personas ahí al lado hinchándote, ¿cachai? Es muy diferente, pero ese es un buen proyecto. Sí, y otra posibilidad es un jugador que también ha estado anteriormente en el Real de Colo Colo, que es Erick Wimbledon, de la Calera. Sí. Siempre jugadores chilenos, jugadores que ya han tenido presencia en primera división, en el caso de Erick Wimbledon, él ya ha jugado Copa Sudamericana y es asequible, sí, a los jugadores populares. Y en el medio, que ya dijimos que no debiera. Carlito, hay que romper el chancho y por Carlito. No hay otro 10 chileno que realmente te pueda dar esa cosa diferente. No los hay. Sí, pero yo insisto que eso implica cambiar un poco la táctica de Colo Colo en el medio campo. Sí. ¿En qué sentido? Que ya no vaya a salir a apretar con tres, pues vaya a apretar con dos nomás y que jugar con tres en el medio campo. Entonces, si quería apretar con tres, vaya a tener que cambiar el diseño para llegar, que es a lo mejor poner 2-9 con Caldito y tres volantes. De sí. Mete y ponga. Exactamente. Y eso, pero... si es que no se nos va al Colo Gil. No, el Colo no se puede ir, Marlene. Él creció tanto con Colo Colo y Colo Colo creció tanto. Él es tan importante en ese pressing que Colo Colo hace, porque está el 9 que se mueve. Pero Lucero es muy generoso en el ocupar espacio, pero no necesariamente en la refriega. Entonces, o Lucero ocupa el espacio, el central del otro equipo hace la descarga e inmediatamente aparece el Colo con el hacha. Y es lo que pasó, por ejemplo, en partidos con la U, partidos con la Católica, que Colo Colo presionaba arriba desde el Colo Gil, luego aparecía Pavé, luego aparecían los laterales, ¿cachai? Y Colo Colo con un equipo cortito, apretado, pero ya estaba ahí metido encima, sofocando, y eso es parte importante del trabajo con Colo Gil. Yo espero que él no se vaya. Sí. Y arriba nos falta un reemplazo para Lucero. Ahora, de los que se van, yo creo que Costa cumplió un ciclo. Sí, él tiene que partir para el... Y otro que yo sacaría es también el argentino, que desgraciadamente no se va a ir, pero yo lo buscaría al club. El punterito ese que nunca se ríe. Ah, Bouzard. Sí. Él no es más que Zavala y sin lugar a dudas no es más que Oroz. Es regular. Es un jugador ya hecho. Pero no tiene el desequilibrio de Zavala, no tiene el gol de Oroz y no es un jugador que posiblemente con el tratamiento apropiado que tú le puedas dar a Zavala o Oroz pueda tener una curva de crecimiento. Ya está y es plano y va a ser plano hasta que se retire. Yo dejaría al Kiwi Messi, no tanto por los últimos partidos, sino que porque es una buena alternativa. No, Rojas sí, a mí me gusta. Y es chileno, no ocupa cupo. Pero claro. Costa y este argentino yo... Y nos falta un 9. Nos falta un 9. Bruno, Bebé. Sí. Bebé. Sí. Y Barty Junior no va a volver a la Católica, aunque tenga una obligación contractual, porque la Católica tiene 27-9. Sí. Y no va a jugar. Sí, porque sabe, aparte Bartichotto te puede ocupar la banda derecha o la posición de delantero, o si puede retrasar, hacer algo parecido a lo que hace Montesino, pero este ocupa mejor el área, tiene más gol. Ese uno que también traería. Yo sé que lo podemos traer todo, estamos hablando de alternativas. Sí, sí. Pero yo creo que a Colo Colo le hace falta, así como el reemplazo para el Colo Gil, le hace falta un desequilibrante por las puntas. Sí. Y uno de esos es Montesino. Sí, pero traerlo a Real desde México va a costar más que traer a Carlito de la segunda de Brasil. En plata me refiero. Sí, pero Colo Colo necesita ese jugador desequilibrante por la orilla, ese pibe Solari, ¿cachai? Alguien que te pueda entregar algo en el uno contra uno. Sí. El Bartichotto puede serlo. A mí me encanta él. Y él tiene la cabeza, la misma cabeza que tiene Vicente Pizarro. Cabeza de hombre grande, ¿no?
tienen 20, 19, 20 años, pero ya están ahí, ¿cachai? Cortito sí. Y al pie. Lo único que me preocupa es que el cabro se queme. Porque hijo de un ídolo ya le pasó al cabro que venía del el hijo del Leo en la U. Ah, sí. El hijo de Valencia también en la U, entonces cargan con mucho peso. Es súper complicado para ellos porque es también para el papá, pues, ¿cachai? Como el lodar, el legado del papá, pues. Entonces, eso es lo que no me agrada. Yo, pues, netamente personal y no futbolista. Sí. Yo espero que él lo haga bien, que lo ha hecho bien en Palestino, pero una vez más, vestir los colores y la camiseta de Colo Colo es más pesado, quizás, que vestir la de la selección. Porque la selección es una cuestión, ¿cachai? Que se da un par de veces, un mes por medio, pero la presión de ser jugador de Colo Colo tú la tienes todos los días. Con agua y con jabón. Exactamente, todos los días. Entonces, eso es lo que yo, así, a grosso modo, yo creo que Colo Colo puede traer más clientes. No hay plata, no hay mucho más. Ojalá Colo Colo pueda contar, además de la plata de la Copa Libertadores, con la plata de pibe. Y armar algo bien bueno. Nos quedan 5 minutos, Pito. Te voy a hacer una pregunta. Tenés que responderla así, rápido y sin pensar mucho. Ya. El jugador del campeonato para ti, de Colo-Colo. Lucero, weón. Es un jugador de otro nivel. Lucero debería estar jugando en el Celta de Vigo. Lucero debería estar jugando en el Mayor, allá. Lo mismo que Dituro antes de volverse. Lucero, ese Dituro que estaba jugando en el Celta de Vigo, jugador de primera división de España, y Lucero es exactamente lo mismo. Tiene gol, tiene buena técnica, sale del área, se mete al área, tiene la definición de Batistuta, pero también sale del área y se asocia, ¿cachai? No por ahí arriba siempre, pero es un jugador que está. Yo creo que Chile, Barrilete, nosotros somos privilegiados de haberle tenido este tiempo y ojalá Colo Colo se avive y le compre la totalidad del pase para que se quede. Creo que eso está listo. Pero Lucero es lejos el mejor jugador del fútbol chileno. Un detalle. Clave de este Colo Colo es haber formado un equipo que en su gran mayoría son jugadores que aman la institución. Sí. Y los que no la aman, la han terminado amando. Ejemplo, Solari, Lucero, Amor, Falcón, Gil. Sí. Esa cuestión que hace el club social de la avellanización, que va acompañada también con el cariño que le entrega la gente y el ser parte del club más grande de Chile, Barrilete. Este modelo no es de Colo Colo, porque el mismo modelo tiene la Católica, y la Católica también lo realizó hace 5 años atrás y lo viene realizando hace muchos años. Lo que pasa es que este año algo le pasó, tal como tú dijiste, pero es el modelo de la Católica, ¿ya? Que Colo Colo lo colonizó. Sí. No, sí. No, yo creo que Colo Colo va a Barrilete. Espero, demos el salto. Tengo más fe en el Colo Colo de Copa Libertadores que en la selección. El año pasado también lo dijimos, ¿ya? Porque, es más, un Colo Colo competitivo a nivel internacional es una selección competitiva. Sí, pero va a... la cabeza manda mucho en el deporte de Barrilete y la cabeza de Colo Colo está mucho más alineada y estabilizada que la cabeza de la selección. A mí me parece que Berizzo todavía está navegando entre los dorados, los jóvenes, 4-3-3, 4-4-2, todavía está navegando. Y eso el jugador lo huele. Y esas inseguridades de Barrilete producen inseguridades. Lo mismo que la confianza, se contagia. Entonces yo por eso mismo yo creo, le creo más a Colo Colo en Copa Libertadores que a un buen inicio de Chile en las eliminatorias. Espero estar equivocado en el pero eso es lo que yo veo. Así mirando lo mismo, como lo enseñó Gurú. Generalmente nosotros nos equivocamos en los entrenadores. En los nombres. En los hombres, pero no en la cuestión general de la pelotita, porque hemos visto y eso es.
Eso ya. Es el show que puse en Guita Eterna, el Colo Colo campeón barrilete de la Argentina. Oye, tenemos más títulos barrilete que los otros dos juntos. Y, oye, ya más allá de empezar a sacar pica, Peter, cortita y al pie. Recuerden que vamos a tener unos shorts desde el estadio. Ya. Ya recuerden eso, ¿ya? Y ahora vayan, pónganse con plata, porque a la cuenta 13879270, cuenta RUT del Banco del Banco Estado, para la pichanguita eterna. Ya, Peter, decime la verdad, pero yo te pongo la música y vamos a unir el número. Tenere, 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 tenere. 13879270. Ya anticipando el mundial. Se viene la nómina, hay que empezar a proyectar el equipo que va a jugar en marzo, si no me equivoco, cuando empieza la eliminatoria. Ya hay que ver el mundial. Ya, ya, Peter. Hay que ver el mundial del lío, Barrilete. Vamos a hacerle la pegita a Sabela. No, Sabela ya hizo la pega ya. Vamos a ayudar a Sabela para que el lío sea campeón. Bueno, vamos. ¡Vamos, boludo! A Escalón y weón, ya, chao. Ya, Sabela, oye, viste que la mantilla oye, no, ya. Ya, chao. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Censura!